Bienvenidos una vez más en este su segmento de Cacería de Emprendedores. Y estamos en un lugar, yo creo que nunca nos han visto en este tipo de ambiente, porque realmente sí es la primera vez que vamos de cacería, pero de manera pues muy diferente, porque ahora estamos en un taller. Específicamente, sí, están viendo madera, están viendo ciertas herramientas, están viendo por acá cierta maquinaria y equipo que corresponde pues a lo que vamos a hacer el día de ahora, que vamos a entrevistar al emprendedor con quien ustedes desde luego van a tener contacto, porque pues la manera más fácil para poderse comunicar y que nos va a mencionar la forma, los tipos de trabajos, todas aquellas artes, llamémosle así, porque trabajar con la madera es un arte, todo lo que se puede hacer, lo que se puede trabajar, porque inclusive puede ser a domicilio. Y bueno, voy a dejar acá a nuestro amigo para que nos explique, nos comente todo lo que hace y que desde luego también genere oportunidades de empleo. Así es que vamos a conocer un poco más y bueno, adelante, Juan. Muchísimas gracias por recibirnos y estar aquí, que realmente nos alegra conocer lo que un emprendedor chalateco tiene para Chalate y para cualquier parte pues, del departamento o llamémoslo así a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por el aporte que están haciendo acá, por brindarme este espacio para que todas las personas se den cuenta de lo que hoy por hoy estamos realizando acá en este taller. Pues hacemos varias cuestiones, varios trabajos, no necesariamente solo la carpintería. Acá, como ven, hay maquinaria, todo lo relacionado a la carpintería. Pero igual hacemos bastantes también trabajos que no van relacionados a la carpintería. Por ejemplo, hacemos trabajos de tabla roca, cielo falso, divisiones de tabla roca, instalaciones eléctricas también. Entonces hacemos varias cosas que van relacionadas a lo que es remodelaciones de todas las viviendas. Y en especial, ¿verdad? Lo más fuerte son los trabajos de carpintería. Hacemos pantries, hacemos puertas, hacemos mesas. O sea, todo lo que es relacionado a la carpintería, pues estamos a la orden. Nos pueden ubicar acá en la calle Dolores Martel. Estamos frente a Radio Poder o frente a la famosa calle La Puñalada. Estamos ubicados en esa área y pues aquí nos pueden venir a visitar o nos pueden llamar también y contactarnos al 7887-2297 y pues estamos para servirles. Bueno, ya mencionaba Juan, los contactos, cómo ubicar si usted quiere venir de manera física a conocer el taller. Les voy a comentar lo que mencionaba, que no solamente la sorpresa es que no solamente trabaja la cuestión de carpintería, sino que también inclusive remodelaciones, porque yo particular y personalmente hicimos una remodelación en la parte de la cocina y créanme que fue un antes y un después que quedó. Pues quedamos nosotros impactados porque todo el trabajo se hizo prácticamente ¿en cuántos días? En 2 días. En 2 días y fue algo súper rápido, es decir, no es que tarda todo el proceso, ya usted tiene una idea. Inclusive estábamos hablando fuera de cámaras de gente que le pide, quiero una puerta, quiero este mueble, o mira, yo tengo esta división y quiero que la armes, o mira que sacas. Entonces, hay detalles que el arte que él tiene de ver, de visualizar, que va un poco más allá, de hecho, porque el que trabaja en la parte de la carpintería, tabla roca, también, ¿cómo se llama aquello que hacen? Eléctricas. Instalaciones eléctricas, pero también lo que llevan en las cocinas. El granito también, trabaja en granito, los cortes y todo lo demás, le da como aquella amplitud para que él pueda remodelar y readecuar todos los espacios, ya sea de la cocina, ya sea de un dormitorio, todas las puertas de su vivienda o muebles, inclusive a veces no hallamos, se ve desordenado y no hallamos qué hacer, entonces un mueble en un espacio adecuado también se puede crear. Juan, dentro de todo lo más, llamémosle así, a veces hay gente que busca cosas bien excéntricas o bien complicadas o complejas. Mira, lo quiero así, lo quiero asá.
¿Ha venido más de alguna vez algún cliente que ha exigido, pero que ha quedado maravillado con el trabajo? Pues la verdad que esa, digamos, una de las motivaciones que yo he tenido a dedicarme acá, a lo que es este rubro, porque yo estuve trabajando 10 años en el sistema financiero y con esa experiencia que yo tuve de 10 años en el sistema financiero, pues considero yo que se me hace un poco, o se me hacía en aquel tiempo un poco fácil seguir trabajando en la misma área, en otra, tal vez en otras cooperativas. Pero lo que me llamó la atención a mí de dedicarme a esto, de que son divisiones, de que son lo que es madera, lo que son instalaciones eléctricas, pero más que todo lo que es la madera, es de que uno ve, digamos, un pedazo de tabla rústico así y transformarlo en algo que se ve bien bonito, o sea, queda algo bien bonito. O sea, la gente queda con eso, como dicen, wow, qué bonito. Impresionado del trabajo. Sí, o sea, ya incluso ya he mostrado algunas fotografías a mis amigos o de trabajos que he hecho. Y me dan más inspiración a seguirlo haciendo porque me dicen, eso no lo has hecho vos, me dicen. Todavía lo dudan. Todavía lo dudan, ¿eh? Eso no lo has hecho vos. A veces otras personas me han dicho, así lo quieren el trabajo que estás haciendo. No, este es el que he hecho. Les dije. Entonces, eso sí, que la gente quede como impresionada, es lo que a mí más me motiva también a seguir en esta cuestión. Y pues echarle ganas, ¿verdad? Echarle ganas porque la verdad no es un trabajo que sea también tan fácil, es arriesgado porque aquí tiene el riesgo uno de cortarse un dedo y no retoña, ¿verdad? Sí. Pero seguimos con la buena actitud de darlo lo más que podamos y pues hacer las cosas lo mejor que se pueda. Pues hasta el momento, pues... rara vez, tal vez, hay alguna persona que queda con algún detalle, pero saben cosas que en todo pasa y pues tratamos de solucionarlo lo más rápido posible para que pues el cliente quede satisfecho, ¿verdad? Quede satisfecho y que pues nos puedan seguir dando referencias para sus amigos, sus familiares. Y pues, y para ellos mismos, ¿verdad? Seguirles haciendo trabajo. Y en cambio, si uno queda mal con un cliente, pues ya el mismo cliente no sigue con uno y ya le dicen mala propaganda. No, ahí no vayas, ahí. Ya. Así es la cuestión. Y hay algo, yo siempre lo pregunto: ¿existe la posibilidad, porque tenemos nuestros hermanos lejanos, nuestros compatriotas, familiares inclusive? Ellos compran viviendas o dejan a familiares encargados y ellos solicitan, mire, yo allá en Estados Unidos, por ejemplo, he visto este diseño, ¿será que usted lo puede adecuar a un espacio? ¿Da esa posibilidad, digo, para que el cliente tenga ese acercamiento a través de los números de WhatsApp? Sí, pues la verdad que sí, en la cuestión de la carpintería y en todas las ramas ya hemos trabajado bastante también con las personas que están en Estados Unidos, les hacemos la cotización, igual los muebles pues les hago yo especialmente, yo creo que acá en Chalate no hay nadie de todas las personas que nos dedicamos a la carpintería, yo creo que no he visto, si tienen, pues la verdad no lo he visto, pero mi forma de trabajar es que les hago el diseño primero, les hago un machote, digámoslo así, pero no en papel, lo hago digital, o sea, ya en 3D se ve ya cómo va a quedar y pues en base a las medidas y ya así ya el cliente se hace una idea de cómo quieren el trabajo. Y creo que eso me ayuda también bastante porque igual a mí me gusta cuando, digamos, me construyeron mi casa, me gustó ver que cómo se miraba, cómo se iba a ver cuando ya se terminara. Entonces eso ayuda bastante pues y así lo hago con los hermanos lejanos, ¿verdad? Les hago el diseño, contactan con un familiar acá. O incluso hay unos que han venido acá y andan de paseo y pues hago el diseño
Y más que todo cuando son pantry, ¿verdad? Más uh-huh. que todo es eso del diseño. Y pues pues hasta el momento pues vamos bien ahí con ese tema de los diseños. Así es que pueden contactarse, ya mencionaba, ¿podemos mencionar nuevamente el WhatsApp? Porque es la forma más fácil. Sí, el 7887-2297, ese es el WhatsApp, ahí me pueden contactar y pues estamos ahí para servirle. De acuerdo, estamos entonces que ya tenemos el WhatsApp para poder comunicarse. Recuerden que es la manera más directa para poderlo hacer y que desde luego todo trabajo, ya les mencionábamos, no solamente la carpintería, lo que ven ustedes acá, sino que también trabajos de cuestiones eléctricas o cualquier remodelación, granito, tabla roca, ¿se me olvidaba alguno más? Todo lo que es relacionado a las remodelaciones de las viviendas. Ok. Uh-huh. Ahí estamos. Gracias. Entonces, con todo este tipo de servicios y desde luego, mire, a veces a uno le da pena y dice, quizás no lo van a entender o quizás no me lo va a hacer, pero uno debe, como pues realmente es el que está pagando, uno dice así, quiero ver, exacto, llame, contacte, se pierda esa pena. Comience usted a escribir y yo sé que Juan lo va a entender porque pues es un joven muy visionario, tiene aquellas características de emprendedurismo y que desde luego entiende todo lo que usted se plantea. A veces uno dice, es una locura lo que yo quiero que me hagan de diseño o lo que realmente yo pretendo como proyecto en mi casa. Pero comienza él, ya les digo, hace la cotización, le envía cómo va a quedar el diseño en digital y ya luego usted pues ya se comunica con él, desde luego, para poder ya armar todo el paquete, como decimos, y manos a la obra. Así es que otro detalle más que quiero mencionar, Juan, es que en el taller, dependiendo también de la demanda, hay una generación de empleo. A ese mismo número se pueden contactar también en el momento pues que tú necesites a alguien para poderse, pues digamos, necesitan una remodelación y necesitan más personas y en ese momento haces una publicación o algo, pues las personas también te contactan y ya luego pues hay una oportunidad laboral también aquí, ¿verdad? Sí, de hecho hoy por hoy estamos necesitando una persona que trabaje para nosotros también en la cuestión de la librería. Comentarles que aparte de acá de lo del taller, pues soy el propietario de la librería que está frente al instituto, librería 3G. Generalmente ahí pasa mi esposa, pero o sea, es el negocio de allá de la librería y acá está registrado, valga la redundancia, en un mismo registro en lo que es la cuestión del Ministerio de Hacienda. Y pues necesitamos a alguien para podernos ayudar en las ventas, porque tenemos rutas de mayoreo. Entonces, si alguien está interesado, también puede contactarnos igual al WhatsApp 7887-2297 y pues estamos generando ese empleo también. Tenemos una persona que nos está ayudando, acá tengo dos personas también que nos están ayudando y pues la idea es crecer, ¿verdad? Crecer y pues prestar todos los servicios, digamos, de todas las, estar según la ley, ¿verdad? Darle todo lo que la ley amerita al empleado también para que pues todo funcione de la mejor manera. La cobertura no solamente es en Chalatenango, cabecera, sino que puede ser en el departamento o cualquier parte del país. En todo el país. Si alguien, ya me ha pasado que hay algunos chalatecos de acá que tienen familia en San Salvador o tienen propiedad en San Salvador y quieren hacer algún trabajo, pues nos vamos hasta allá, nos vamos a ver qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Y pues hacemos el trabajo acá y luego lo vamos a instalar allá. Y de ahí con lo de que es de mayoreo, visitamos todo lo que es Chalatenango. Todo Chalatenango, Ojos de Agua, Arcatao, Citalá, La Nueva, La Reina, La Palma, San Ignacio, todo Chalate. Todo Chalate. Así que cualquier necesidad que tengan, algún servicio que quieran que les hagamos, ya sea alguna división, algún cielo falso, algo de madera, o útiles escolares, quieren también emprender un negocio de librería para sus casas, también nosotros podemos
darles la información, los precios, el catálogo, los podemos enviar también al WhatsApp de ustedes, nos pueden contactar y se los enviamos y ahí pueden ver la diversidad de productos que nosotros tenemos. Bueno, ya lo mencionó, es un emprendedor que también genera oportunidades para otros emprendedores, así es que yo que usted no lo pensara ni dos veces, escriba, contáctese y por favor apoyemos siempre a todos los emprendedores chalatecos por sobre todo y compartámoslo, suscribámonos, escribamos a esos números que tan importantes son tanto para los servicios que ellos están mostrando, porque recuerden, no solamente es la parte de la carpintería, las remodelaciones, sino que también de la librería, y dejamos también por ahí el enlace del video de la librería para que ustedes también puedan comunicarse y contactarse. Así es que yo me despido siempre agradeciendo la oportunidad y nos vemos en el próximo Cacería. Gracias a ustedes también por la oportunidad, pues aquí estamos para servirle y sigan apoyando el canal también para que seamos más y más.